Vámonos con el licenciado Mauricio Tabe. Él es el representante, el presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, y los temas que se tienen, por supuesto, la pregunta es ¿qué está pasando con este Frente Ciudadano? Mauricio, muy buenas tardes, tu comentario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo. Pues hoy firmamos un acuerdo con el PRD y Movimiento Ciudadano para construir una plataforma, es decir, una serie de propuestas tendientes a construir un gobierno de coalición en la Ciudad de México. Dos cosas nos motivan. Uno, la urgencia a nivel nacional de hacer una fuerza que acabe con la corrupción, que termine con la desigualdad y la pobreza, que también luche contra la impunidad y que permita que nuestro país crezca. Esos fueron los propósitos de nuestros dirigentes nacionales cuando firmaron el Frente Ciudadano por México. Y aquí en la Ciudad de México tenemos una situación particular. A raíz de la Constitución de la Ciudad de México estamos obligados a armonizar todo el marco normativo y las políticas públicas para poder empoderar a los ciudadanos y también garantizar los derechos humanos. Es decir, tenemos que unir fuerzas para sacar adelante la agenda que haga realidad los principios y anhelos de la Constitución de la Ciudad de México. Y aquí lo decimos muy claro desde el PAN. Para nosotros no es claudicar, porque en ningún momento pensamos que con todas las diferencias que tenemos con el PRD, nosotros vamos a abandonar nuestros principios. Vamos a poner por encima de nuestras diferencias las coincidencias programáticas para atender de manera urgente y efectiva lo que más le duele a la ciudad. Y segundo, en ningún momento va a ser convertirnos en apologistas o defensores del gobierno, sino en críticos en donde propongamos y contribuyamos a resolver los problemas de la ciudad. No queremos simplemente que la campaña se quede en consignas electorales. Queremos que nuestras propuestas incidan en el gobierno de la ciudad y en la agenda pública de la ciudad. Eso fue la idea con la que construimos hoy el acuerdo. Es la antesala para construir una coalición de gobierno. ¿Qué queremos? De aquí al 14 de diciembre, realizar una serie de foros y abrir la invitación a todos los ciudadanos que quieran participar para hacer una propuesta de gobierno que pues represente cambios profundos para la ciudad, rescatando lo mejor de quienes han gobernado y también pues aceptando que en donde ha habido fallas hay que corregir el rumbo. Mauricio, también se dice que el día de hoy ya definieron que le cierran la puerta a Ricardo Monreal, ¿no? No hablamos de candidaturas, hablamos de propuesta uh-huh. y de proyecto de gobierno. Pero en las candidaturas ya definieron que los candidatos no podrán ser aquellas personas que hayan competido en algún partido político por una candidatura para estas elecciones o que hayan renunciado a algún partido recientemente. ¿Eso obviamente califica a Ricardo Monreal para ya no ser parte del Frente? No, eso no fue parte del acuerdo. El uh-huh. PRD tiene su lógica. Ajá. El PAN tiene sus propias reglas y no hemos definido eso. O sea, ¿cabría todavía la posibilidad de que sí se platique algo con Ricardo Monreal a pesar de que se reunió con Andrés Manuel López Obrador este fin de semana? Nosotros no hemos discutido de personajes. Uh-huh. No hemos discutido de personajes. Nosotros vamos primero por la propuesta y después a definir las candidaturas. No hay nada apartado para nadie. O sea, lo que se quiere definir es qué es lo que necesita México, es lo que necesita la Ciudad de México en cuanto al personaje y después buscar al hombre que llene ese hueco. Lo que primero tenemos que ver es cómo vamos a sacar adelante uh-huh. los graves problemas de la Ciudad de México. De eso es lo que le interesa a la ciudad, no lo que le preocupa a los partidos políticos o a las cúpulas partidistas. De eso es lo que significó hoy la firma del acuerdo: preocuparnos por la propuesta de ciudad y sumar a más ciudadanos en torno a esta propuesta, y después los personajes, desde luego. ¿Y cuándo consideras tú que ya propiamente como frente puedan arrancar para tomar esas definiciones? Mira, nosotros nos reunimos esta semana ya con estos avales, ya con este compromiso,
para empezar los foros la próxima semana, que van a ser en las delegaciones y también a nivel de la Ciudad de México, y hablé y discutamos con toda honestidad cuáles son los problemas de la ciudad. No se trata de hacernos de la vista gorda de nada, se trata de resolver problemas de la ciudad. Eso es con lo que nosotros entramos al frente, de verdad, con interés de incidir en la agenda pública de la ciudad y en las decisiones de gobierno. Pues mira, Mauricio Tabe, realmente es lo que de alguna manera está esperando, son los anhelos de todos los ciudadanos, ¿no? De que se trabaje con honestidad y que trabaje con firmeza y fuerza en favor de los ciudadanos y de la ciudad. Pues con esa idea es como firmamos el acuerdo. No firmamos un cheque en blanco para decir te va una candidatura y no sabemos ni qué vaya a pasar con la ciudad. Nosotros vamos con mucha claridad primero a definir qué es lo que queremos para la ciudad. Por eso insistimos en la idea de firmar este acuerdo. Pues te agradezco mucho, siempre tu comentario. No, hombre, yo les agradezco mucho el espacio, mi querido Eduardo, y a todos los que nos escuchan. Feliz inicio de semana. Igualmente. Mauricio Tabe Echartea, presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Y mire, sin lugar a dudas, yo creo que todos los ciudadanos, a todos los niveles, estamos hartos de tanta simulación, ¿no? De tanta corrupción, de tanto mentir y a la hora de la hora descubrir que se salieron con las manos llenas, llenas de dinero y llenas de aprobio y corrupción. Ojalá que se pudiera ir generando el cambio, y eso solo se puede lograr con la presión social, que la gente demuestre su hartazgo.